Lo sé, anteriormente les dije que para la próxima les traería el especial de 5.000 suscriptores, pero debido a un pequeño problema que no mencionaré, no lo pude traer el día de hoy. Espero que me perdonen porque el especial será aplazado hasta que se solucione dicho problema. Espero que les haya encantado el video anterior donde vimos los datos y curiosidades más interesantes de The Blob, pues esta vez toca que veamos un poco más sobre DJ Music Man, y lo digo de esta forma ya que casi no lo hemos tomado en cuenta en el canal, y las curiosidades no pueden esperar, pero el día de hoy no estoy solo, ya que me acompañará a narrar mi buen amigo Adripo, así que denle la bienvenida por favor. ¿Y qué pasa, chavales? Aquí aprovecho un nuevo vídeo. Y hoy estamos con BlaBlaWeb 19 en un vídeo muy interesante de 35 curiosidades sobre DJ Music Man. Exacto, gente, a que suena muy bien. Y bueno, pues BlaBlaWeb, muchas gracias por hacer este collab conmigo, la verdad. Para mí es un gran honor participar en tu canal y sobre todo en este vídeo que, como digo, suena muy bien y de seguro va a estar genial. Muchas gracias, Andy. En la descripción, como siempre, estará su canal para los que les interesa ver su contenido. Y sin más que decir, empecemos con el video. Número 1. DJ Music Man es uno de los animatrónicos más grandes de toda la saga de Five Nights at Freddy's. Número 2. DJ Music Man es uno de los pocos animatrónicos en poder reproducir música, ya que, a diferencia de Freddy Fazbear, este lo hace por medio de su consola de DJ. Número 3. DJ Music Man es una contraparte separada del Music Man de Pizzeria Simulator, pero a diferencia de este, es más similar a una araña y con más tamaño. Número 4. Su nombre fue revelado en la entrevista de Dauko con Steel Wool Studios, y a la vez, dándonos a entender que no es el mismo de Pizzeria Simulator. Número 5. Hasta el momento, DJ Music Man no cuenta con un actor de voz, y tampoco hace ningún sonido como los Springtrap o Mangler, por lo que lo podemos tomar como un animatrónico mudo. Número 6. DJ Music Man posee muchas semejanzas a la de una araña, y eso se debe a que literalmente lo es una araña, solo que con 6 patas. Número 7. DJ Music Man es el único animatrónico de Security Breach que puede lanzarte objetos. Número 8. DJ Music Man era uno de los animatrónicos menos esperados de FNAF Security Breach, ya que la gente esperaba ver por lo menos alguna versión de Foxy o Bonnie, pero esto fue bastante inesperado. Número 9. DJ Music Man, al igual que The Blob, tiene un bug en su jumpscare, y eso se debe a su gran tamaño. Número 10. DJ Music Man es el único animatrónico capaz de dormir, ya que cuando nos lo encontramos por primera vez, este está descansando. Número 11. DJ Music Man es capaz de moverse por varias zonas del Megapizzaplex, mediante los conductos alrededor del lugar. Número 12. DJ Music Man es uno de los animatrónicos del Megapizzaplex en poseer su propia atracción, que en este caso es el salón de baile. Pero a pesar de ello, no vemos su rostro reflejado en ningún lado. Número 13. Una de las cosas más impresionantes de él es sin duda alguna su fuerza, ya que como podemos ver, al golpear el suelo lo hace temblar, y es lógico, ya que debe pesar toneladas, y sin duda le ganaría fácilmente a Monty en una pelea. Número 14. DJ Music Man sería como el mismo Music Man de Pizzeria Simulator, solo que en versión DJ. Y eso explica su apariencia tan similar y que no tenga algún instrumento, pero sí tiene su propia consola de DJ. Número 15. DJ Music Man es el primer animatrónico en llevar como accesorios unos audífonos y unos guantes como los de personajes de dibujos animados antiguos. Número 16. DJ Music Man, en vez de caminar por los corredores, prefiere andar por las paredes. Puede que sea parte de su programación, para que así no aplaste a ningún cliente o destruya algo accidentalmente, como aplastar a Monty. Número 17. Su nombre completo se traduciría como DJ Hombre Musical. Número 18. Glamrock Freddy aparenta decirnos que DJ Music Man y él son amigos, ya que él dice que le cae bien y que alguna vez hicieron algún espectáculo juntos, y eso indica que DJ Music Man es un buen tipo.
Número 19. La música de persecución de DJ Music Man es uno de los mejores OST de Security Breach que se ha escuchado hasta la fecha, y mientras el jugador va activando una nueva palanca se le añade más efecto a la pista. Número 20. Si nos fijamos bien, DJ Music Man tiene los dientes como si fueran teclas de piano, y la verdad es que puede ser el reemplazo de los platillos que lleva el Music Man de Pizzería Simulator o algo así. Número 21. Steelwool Studios también nos comentó que DJ Music Man es uno de los animatrónicos con mejor diseño de Security Breach. Número 22. Es uno de los primeros animatrónicos de la saga en poder trepar por las paredes. Número 23. DJ Music Man, aunque no lo parezca, está en el top 5 de animatrónicos más queridos de Final Fantasy Security Breach. Número 24. Su primera aparición fue en el capítulo 3 de Freddy and Friends on Tour, donde lo veíamos caminar en pantalla, y muchos al principio pensaban que se trataba de una nueva mangle que debutaría en este juego, pero al final no era eso. Número 25. DJ Music Man no solo es grande, sino que también es rápido, básicamente por su tamaño que hace que se desplace rápidamente. Número 26. La primera vez que vemos a DJ Music Man en acción fue en el tráiler final de Security Breach, pero lo curioso de esto es que la escena está modificada, ya que da la sensación de que DJ Music Man no posee tal tamaño. Número 27. Estos conductos del Mega Pizza Plex están diseñados especialmente para DJ Music Man. Número 28. El boss fight de DJ Music Man es uno de los mejores de Security Breach, ya que en este, a diferencia de los demás, puedes andar por ahí mientras él te acecha por cualquier parte, y la pista musical de fondo le da un toque épico a la batalla. Lástima que DJ Music Man solo te intenta atrapar dos veces, siendo en los baños y en la persecución final. Número 29. Los ojos de DJ Music Man, al igual que los de su contraparte, son completamente negros, y esto se debe a que son el modelo de una araña. Número 30. También es curioso que DJ Music Man no puede mover los dientes, ya que su otra contraparte, que es por Wind Up Music Man, sí puede moverlos. Número 31. Si ves a DJ Music Man entrar en un conducto, podemos ver que no mueve las patas delanteras, por lo que quiere decir que a lo mejor algunos conductos son algo pequeños para su gran tamaño. Número 32. DJ Music Man es el único animatrónico en no tener mercancía o en aparecer por ahí en el Mega Pizza Plex. Número 33. DJ Music Man está en competencia con Dead Bear y The Blob por el título del animatrónico más grande de toda la saga. Anteriormente ya comprobamos que es más grande que The Blob, y algunas personas lo toman como el más grande ya que no toman en cuenta a Dead Bear. Pero si no lo tomamos como canónico, DJ Music Man sería el más grande después de todo. Número 34. Cuando se reveló este nuevo personaje, una de las teorías más sonadas era que si DJ Music Man era bueno o malo. Y la verdad, terminó siendo bueno, ya que es parte de su programación proteger el lugar, y cuando ve a Gregory, lo ve como un intruso, al igual que los demás animatrónicos Glamrock, por el protocolo nocturno. Y la verdad es que tiene sentido, ya que Glamrock Freddy nos dice que es un buen tipo, y él solo nos persigue en su nivel, ya que el resto solo maneja la cabina de DJ sin molestar a nadie. Número 35. DJ Music Man es uno de los animatrónicos que luego de que termina su nivel, él dejará de perseguirte, al igual que los endoesqueletos. Y ahora, unos datos extras por parte mía y de Adripo. Número 1. Muchos pensaban que él tendría relación con el Music Man de Pizzeria Simulator, ya sea por su historia o por algo más como rescate de piezas, pero al final no era cierto. Aunque tengan una apariencia muy similar, son muy diferentes, y uno no tiene nada que ver con el otro, ya que son contrapartes separadas. Número 2. En su boss fight no es el único que te puede matar, ya que los demás animatrónicos Glamrock también andarán por ahí, y eso hace que su nivel sea un poco más complicado. Número 3. DJ Music Man en la vida real no podría caminar por las paredes, básicamente por su peso, ya que para lograrlo debería tener un sistema de imantado en sus patas, y sin embargo no creo que sea suficiente como para que se sostenga de esa manera como vemos en Security Breach. Número 4. Como podemos ver, DJ Music Man, al igual que los demás animatrónicos Glamrock,
posee una movilidad muy avanzada, ya que este se mueve con fluidez. DJ Music Man para mí es uno de los mejores personajes de Security Beach, y como se dijo anteriormente, es uno de los más amados, aunque me hubiera gustado que en su boss fight hubiera habido más escenas en las que te hubiera intentado atrapar, pero supongo que igual se le perdona. En mi opinión, DJ Music Man es un buen animatrónico, porque este, cuando nos ve por primera vez, va por nosotros porque nos detecta como si fuéramos un intruso. Y eso está muy bien, ya que tiene una muy buena programación. Y luego ya, cuando más o menos como si supiese que somos un niño indefenso, pues este nos deja en paz y se pone a hacer sus cosas. Así que para mí es un buen animatrónico. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y muchas gracias a Diplo por colaborar conmigo en el video de hoy. Bueno, Blauer, muchas gracias por haberme dejado participar en este video, por este collab que me ha encantado. Unas muy buenas curiosidades de un buen animatrónico. Y bueno, pues sin más dilación, yo ya me despido. Así que nos vemos y adiós. Y quiero darle un agradecimiento muy especial para Arnold CD por su increíble render de DJ Music Man que usé para este video. Para mí es increíble, así que muchas gracias Arnold, debo reconocerlo. En la descripción del video les dejaré sus redes por si los quiere conocer un poco más, ya que es increíble. Y sin más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de este canal. Y si quieres apoyar un poquito más el canal, puedes convertirte en miembro de la comunidad y recibir saludos como ellos. Démosle un saludo a los miembros de la comunidad. Un saludo para Facte, Señor World Games, Leeds, Adipo, Santi Correr, Feber Gamer, David Joyanes Asiego, Capitán Springs, Snap64 y Jonathan Oficial. Muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Como siempre, tendrán sus principales redes en la descripción del video. Si te interesa ser miembro, te dejaré las indicaciones en la descripción del video. Y les recuerdo que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada para ser miembro. Y ahora, un saludo muy especial para los suscriptores que colaboraron conmigo para este video. Un saludo para Mr. Relever, Mateo Hernández, Santiago Pared, Montgomery Gator, Cecilia, Eva Nivaldo Ponce y ZKX. Muchas gracias a todos por su apoyo al video. Sé que no es mucho, pero igual lo aprecio bastante. También me puedes seguir en mi Twitter, donde también estaré compartiendo noticias y datos interesantes, entre otras cosas. Y si apoyas esta comunidad, puedes unirte al servidor de Discord oficial del canal, donde puedes compartir lo que sea. También te puedes suscribir a mi canal secundario, donde estaré subiendo contenido principalmente de Geometry Dash. En serio, ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores. Muchas gracias a todos, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.